Hola, bienvenidos a otra emisión de Virulencia Modulada, aquí desde el Canal 13, México, Distrito Federal. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a tener un programa aquí, justamente en el Canal 13? Yo no sé si ustedes saben todo lo que los cubanos queremos a México, pero no está de más que yo se los diga. Desde niño, yo crecí escuchando canciones mexicanas. Yo conocía desde muy pequeño esta de No soy monedita de oro, pero sigo siendo el rey. En Cuba incluso hay varios programas dedicados a la música mexicana y a la música ranchera en especial. Pero había una canción mexicana que a mí me cantaba mi abuelita cuando yo era muy pequeño y que la recuerdo mucho porque es decir, me aprendí esa canción antes de saber incluso dónde estaba México, que es esa que dice, te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a dos. Después supe que era del señor Salvador Flores, de Chava Flores. Y la primera vez que vine a México hace algunos años, tuve la suerte de en este mismo canal conocer al señor Chava Flores y hacer un programa con él, algo que no olvidaré mientras viva. Entonces ustedes me van a permitir que el programa de hoy yo se lo dedique al señor Chava Flores y a su música. ¡Y que viva México! Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal. Desde las 10 ya no hay donde parar el coche, ni un ruletero que lo quiera uno llevar. Llegar al centro, atravesarlo es un desmoche. Un hormiguero no tiene tanto animal. Los almacenes y las tiendas son alarde de multitudes que allí llegan a comprar. Al puro fiado porque está la cosa que arde. Al banco llegan nada más para sacar. El que nada hizo en la semana está sin lana, va a empeñar la palangana y en el Monte de Piedad. Hay unas colas de 3 cuadras, las ingratas, y no faltan papanatas que le ganen el lugar. Desde las 3 ya se llenó la pulquería, los albañiles acabaron de rayar. Qué repicosas enchiladas y sotilia, la fritanguera que allí pone su comal. Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal. La burocracia va a las 2 a la cantina. Todos los cohetes siempre empiezan a las 2. Los potentados salen ya con sus chachinas. Pa' Cuernavaca, pa' Palo Alto, qué sé yo. Toda la tarde pa'l café se van los pagos. Otros al póker, al billar o al dominó. Así el desfalco va iniciando sus estragos. Y la familia, muy bien, gracias, no comió. Los cabaretes en las noches tienen pistas atascadas de turistas y de la alta sociedad. Pagan sus cuentas con un cheque de rebote, o ahí te dejo el relojote, luego lo vendré a sacar. Van a los caldos a eso de la madrugada, los que por suerte se escaparon de la vial. Un trío les canta en Indianilla donde acaban, ricos y pobres del Distrito Federal. Así es un sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal. Escritor español, tratando de encontrar una definición para el humor, dijo que el humor era como un rostro sonriente al que asoma una lágrima.
un rostro sonriente al que asoma una lágrima. Así es justamente como yo veo el humor de Chava Flores, un humor crítico pero cercano, un humor como la vida, como su vida. Solo debe hablar de México quien lo conoce, solo puede hablar de México quien lo quiere. A través de sus canciones yo aprendí a querer a México, ese México que él tanto quiso, y aprendí a buscar por detrás de otros nombres los nombres que conformaron el México de sus recuerdos: la tienda, la ilusión del porvenir, la botica, la aspirina, la carnicería, la mejor, la panadería, la cucaracha, la pulquería, los pulques de Apam. También aprendí a pararme en una esquina de su barrio y reconocer, quizás bajo otra cara, otro vestido, otra moda, a Monina, su novia de la infancia, verla entrar en la misma vecindad de donde sale contoneándose provocativa Lola, mientras escucho a Pachita, la voz del pueblo, informar de los últimos acontecimientos. Chava Flores fue el cronista de esta ciudad. Cantó lo que los libros de historia olvidaron, quizás por considerarlo poco importante, cuando realmente son esas las cosas más importantes, esas pequeñas y cotidianas que amorosamente él recogió en sus canciones para que un día, ya fuesen mexicanos, cubanos o de otras partes del mundo, pudiéramos acercarnos a una historia que no está escrita en ninguna parte, salvo en las esquinas de los barrios de esta ciudad que él tanto quiso. Un día rompí el retrato que me hizo tanto mal y lo guardé celoso sin poderlo tirar. Sacaba un pedacito para pensar en ti, no más por la costumbre que tengo de sufrir. Cachito de retrato, cachito de mi amor, cachito de tu boca que tanto me besó, cachito de tus ojos, tu pelo, tu nariz, de todo miro un poco sin verte nunca a ti. Día que estaba triste, te quise otra vez ver, cachitos de retrato, con qué ansias los junté. Para mi desconsuelo, faltó en la colección la parte que tocaba a tu negro corazón. Cachito de retrato, cachito de mi amor, cachito de tu boca que tanto me mintió, cachito de tus ojos, tu pelo, tu nariz, unido tu retrato, de nuevo lo rompí.
Bueno, tenemos como invitado a nuestro programa hoy de virulencia modulada a un gran amigo y a una persona muy especial, el señor Alejandro Aura, director de teatro, creador, escritor, poeta, en fin, ¿qué voy a decir yo de Alejandro? Para mí es realmente un gran placer tenerlo aquí. No, gracias, Virulo. No solamente por sus galardones culturales, sino también porque es un entrañable amigo. Entonces, hoy queríamos, Alejandro, estamos dedicando el programa a Chava Flores. Y la idea es preguntarte qué significa Chava Flores para ti y qué piensas que significa Chava dentro del panorama humorístico de México. Fíjate que para mí es un autor entrañable. Y con eso te respondo la primera pregunta. La segunda no es tan fácil de responder porque ya implica un intento de explicación. Esta ciudad, la Ciudad de México, tenía a principios de siglo 350.000 habitantes o 375.000 habitantes. En las primeras décadas no creció muy intensamente. Fue como la tercera década cuando empezó el crecimiento descomunal de la Ciudad de México. Ya te imaginas que por más que los habitantes de la Ciudad de México se reprodujeran, fueran pues rapiditos y ágiles, intensos para reproducirse, era imposible que en 40 o 50 años se reprodujeran como para hacer la cantidad de millones que somos. Evidentemente, lo que ocurrió fue que se empezó a venir toda la gente del interior. El interior no estaba compuesto, ciertamente, si la capital de la República tenía 300,000 habitantes, pues las ciudades pequeñas del interior tenían 30,000, 8,000, 20,000, 4,000, 9,000, 40,000 las capitales del interior, pero no mucho más, así que no había grandes metrópolis ni grandes ciudades, sino ciudades muy pequeñas en relación muy directa e inmediata con el campo, con la vida campestre, con la cría de animales, con la siembra, con todas estas cosas pues de las que el país entero se nutría. De repente, al venirse a México, cada quien traía sus palabras, su modo de expresarse en Aguascalientes, en Yucatán, en Veracruz, en Sinaloa, en fin, en todo el país, porque de todo el país se vino la gente a la Ciudad de México. Y todos tenían su manera de relacionarse, su manera lingüística de relacionarse con el mundo. Y de repente empiezan a encontrarse con un mundo distinto, un mundo de coches, de cine, de radio, de estrellas internacionales, de otros modos de divertirse, de salones nocturnos, de fiestas de otra naturaleza que las fiestas de sus lugares de origen, en fin, un mundo que se transformaba muy violentamente y se hace entonces un nuevo lenguaje, un lenguaje en el que del que precisamente Chava Flores echa mano con un gran tino, con una gran sabiduría, para hacer sus canciones con este nuevo lenguaje que se empezó a usar, que era un lenguaje lleno de humor, bueno, del humor de Chava Flores, pero también del humor popular, un lenguaje lleno de humor, lleno de esa pícara manera que tenemos los habitantes de la Ciudad de México, que llamamos albures. Entonces, el albur es originado precisamente de toda esta mezcla. De toda esta mezcla, claro, de toda esta mezcla. Y además el albur, concretamente, aunque se entiende en casi todo el país, yo diría que el albur es privativo de la Ciudad de México, u originario, o si no, es que estas cosas siempre generan discusión. No, que en mi pueblo se inventó el primer albur, no, en el mío. Y bueno, a mí me parece magnífico donde se haya inventado. Lo que pasa es que donde hizo explosión esta forma de diálogo, esta forma privada, escondida, secreta, de hablar entre hombres, fue precisamente en la Ciudad de México y concretamente en los barrios populares. Alejandro, ¿qué cosa es el albur? Ay, Virulo, es un poco difícil explicar, fíjate, es un juego de palabras de distinta naturaleza, por rima, por aproximación, por omisión. Perdona que te interrumpa esto, pero es una cosa que a mí, por ejemplo, constantemente me pasa de que salgo con algún amigo
y me dicen, me pongo a conversar con, sobre todo en los mercados y eso, y me dicen, oye, te alburearon. Y yo ni me di cuenta de qué cosa fue lo que pasó. Entonces, quiero saber exactamente dónde empieza, dónde termina, cómo es la cosa. No, pues dónde empieza y dónde termina no se puede decir, porque es algo que se modifica constantemente, es un lenguaje vivo. Pero digamos que, a ver, para contestarte, la mecánica del albur es la siguiente. Alguien, mediante un juego de palabras, le da a entender a su contrincante o a su interlocutor que lo somete casi siempre sexualmente. ¿Y cómo sería un ejemplo de abuso? No, eso es muy difícil de hacerlo ante la televisión, aunque lo hemos hecho, pero se tiene que dar, tampoco uno es un alburero profesional, ¿no? A veces se da, a veces le sale a Víctor y a Ausencio, por ejemplo, le sale con mucha naturalidad. Cuando hacíamos Entre Amigos, nos salía con mucha frecuencia, nos salía Andrés Bustamante y a mí el juego de albures, pero no es muy fácil. No, pero ahorita me acordé de uno que no es precisamente ejemplo de lo que te estaba yo diciendo, sino ejemplo de lo contrario, para que veas que no me empecino en mi definición del albur. Hay un albur precioso que, más juego de palabras, que recopiló Ricardo Garibay y lo puso en circulación y que es verdaderamente una maravilla. Están dos niños, dando grasa, sentados uno junto del otro, boleando ahí unos zapatos, y de repente ven venir una rorra descomunal, dotadísima de sus partes delanteras. Y entonces uno se la queda viendo, voltea y dice, ¡aprieto! ¿Lo conoces? Y el otro le dice, ¡es primo mío! Ese es un ejemplo de esta capacidad popular. Otro tipo de juego. Y de otro tipo de juego, que no es exclusivamente, como te decía, pero que donde más incidencia tiene el albur es precisamente en lo que te decía yo al principio. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu participación en nuestro programa y bueno, trataré de ver cómo no me alburean más por la calle y empiezo a entender cómo es la cosa y casi no puedes evitar que te alburen. Lo que puedes hacer es ponerte bala para devolver el albur, porque al devolver el albur ya, digamos que te salvas. Ya no eres tú la víctima, sino el victimario. E igual sales igual de embarrado, porque es con un señor, ¿no? Pero bueno, entonces, muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ti, y bueno, que continúe nuestro programa. Bueno, después de estas dos maravillosas canciones de Chava Flores, yo quiero cantar una canción que compuse aquí y que trata de acercarse a una canción mexicana. Es un pálido reflejo, ¿no? Pero ahí va. Es una canción que es una especie de videoclip acerca de las películas de charros. Y cuenta una historia muy sencilla. Un charro, echándose sus tiros y eso, llega a una cantina, entra, y detrás de él entra también a la cantina, pues viene siguiéndolo su madre. Tranquilidad, caballeros, por favor no se levante. Solo he matado al portero, hoy vengo de buen talante. Yo soy el charro chaparro, tengo dos buenas razones para decir que soy macho, son estos dos pistolones. Las pistolas, sí mamá, las usaste, sí mamá, pues ahorita las requisó, ya no
vuelva. Sí, mamá. Pa' sudarla. Sí, mamá. Otra vez sin mi permiso. Como les iba diciendo, con algunos soy fatal. ¿Qué dijiste? Sí, mamá. Mi mamá me dice con cuál. Aunque no tenga pistolas, por mí se mueren las viejas. Quisiera corresponderlas y mi mamá no me deja. Me quiere por mi figura, aunque sea un poco chaparro. Luzco de muy buena altura en este traje de charro. ¿Y ese traje? Sí, mamá. ¿Lo planchaste? Sí, mamá. Pues se ve bien arrugado. Se lo quita. Sí, mamá. Y en la casa. Sí, mamá. Me lo guarda bien tocado. Como les iba diciendo, yo las quiero por igual. ¿Qué dijiste? Sí, mamá. Mi mamá me dice a cuál. Aunque no tenga pistolas, ni traje, ni enamoradas, siempre que yo juego póker, tengo la mesa ganada. Beban su leche, chamacos, su limonada las viejas. Los machos beben tequila cuando su madre los deja. ¿Y ese aliento? Sí, mamá. ¿Ya bebiste? Sí, mamá. Eso sí que es demasiado. Ahoritita. Sí, mamá. Pa' la casa. Sí, mamá. Se me acuesta castigado. Como les iba diciendo, la botella hasta el final. ¿Qué dijiste? Sí, mamá. Mi mamá dice de cuál. Porque madre hay una sola, porque madre hay una sola, porque madre hay una sola. Menos mal. Dijo la mano derecha, no es aguardiente de caña, no es marrasquino ni menta, me sabe alcohol de 90, dijo la lengua contenta. Thank you.